tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand y esta es otra emisión de Onda Corta, los videos cortitos de la señal Ciencia y Misterios. Hoy vamos a hablar, en esta primera emisión de Noticias Espaciales, de un montón de cosas interesantes. Pero lo primero que quiero que sepas es que a partir de ahora, Noticias Espaciales va a estar siempre dentro de Onda Corta de la señal Ciencia y Misterios. La idea es traerte la actualidad del espacio exterior, de los avances de la ciencia, de los avances de la ingeniería, que muchas veces nos presentan notas de ciencia por ingeniería, no ingeniería por ciencia, por más que estén relacionadas, tenemos que saber la diferencia, y también un poco para tratar de eliminar el humo que se vende en el medio de esta carrera espacial privada que se está presentando por parte de empresas como la de Elon Musk, Robert Bigelow, Yuri Milner, ¿no?, el gran millonario ruso que se había asociado con Mark Zuckerberg y Stephen Hawking. Bueno, en todo caso, esto es Noticias del Espacio en Onda Corta de la señal Ciencia y Misterios. Lo vemos a continuación en esta temporada 2020 que estamos preparando, pero que estamos tratando de hacer un poco más liviana la espera con estos videos que estamos presentando ahora. Y en esta primera emisión de Onda Corta con las noticias del espacio, vamos a comenzar con una fake news. Resulta que en varios medios alrededor del planeta, y no exactamente los medios más prestigiosos, se ha dicho en las últimas semanas que Plutón ha sido reinstaurado como planeta por la Unión Astronómica Internacional. Tras revisar varios de estos sitios que estás viendo en este momento y buscar alguna fuente, me encontré con que ninguno apuntaba a la resolución de la Unión Astronómica Internacional, por lo que tuve que ir al sitio oficial de la Unión de Astrónomos y cerciorarme de que esto era como pensaba. Nada, absolutamente nada indica que se haya tomado una decisión, como se argumentaba en estos sitios de noticias, impulsada por el público en general, de volver a catalogar a Plutón como un planeta y no como un planeta enano o planetoide, como desde el año 2006 fue recatalogado por su tamaño. Incluso podemos ver en el informe centenario de la Unión Astronómica Internacional, desde 1919 hasta el 2019, que se nombra el tema de Plutón. Y dice exactamente que en los últimos 20 años, la Unión Astronómica Internacional ha sido caracterizada por un trabajo más cercano con el mundo exterior, así como una profesionalización más profunda de la organización. La discusión acerca de la redefinición de Plutón como un planeta enano en el año 2006 fue uno de los más grandes catalizadores de la Unión Astronómica Internacional para con el rol público. El increíble interés en la sociedad tomó a los astrónomos por sorpresa, y todo esto llevó a esta asociación de astrónomos a experimentar un nuevo rol social. Sin mucho más que decir, cuando leas algún título, como por ejemplo Regresa, después de 14 años Plutón es reclasificado como planeta del sistema solar, bueno, tenés que entender que se trata de una noticia falsa. Lamentablemente para mí, en lo personal, que me encantaba Plutón como planeta, sigue siendo un planeta enano. Este 19 de enero se llevó a cabo un testeo muy interesante y que tiene que ver con algo que vamos a comentar en muy poquito tiempo en esta misma sección cuando nos metamos con la Luna. Resulta que la Crew Dragon supera la última gran prueba para llevar astronautas al espacio. La idea, lisa y llanamente, era hacer explotar un cohete en pleno vuelo y ver si la cápsula de seguridad sobrevivía al evento. La compañía aeroespacial de Elon Musk ha llevado a cabo este domingo en el Centro Espacial Kennedy, en Cabo Cañaveral, un importante test para probar que la nave es capaz de escapar y salir indemne en caso de un fallo durante el lanzamiento. Para ello, ha destruido en pleno vuelo el cohete Falcon 9 en el que viajaba acoplada con dos muñecos a bordo.
Como estaba previsto, la cápsula se ha separado y ha desplegado unos paracaídas para quedar con seguridad en el océano, donde fue rescatada. Como anexo a esta noticia y tras este último testeo, debemos decir que esta cápsula ya está preparada para llevar humanos este mismo año a la Estación Espacial Internacional. La agencia espacial otorgó $4,200 millones a Boeing y $2,500 millones a SpaceX en 2014 para desarrollar por separado sistemas de cápsulas tripulables que lleven a los astronautas al espacio desde los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos estaba utilizando cohetes y centros de lanzamiento como Baikonur en Rusia para enviar a sus propios astronautas. Si tras todos los análisis se confirma que la Crew Dragon funciona como era esperado, las naves rusas Soyuz ya no contarán con astronautas norteamericanos que viajen a la Estación Espacial Internacional. Por último, vamos a hablar de un artículo publicado por José Manuel Nieves en ABC Ciencia. La explosión de la supergigante Betelgeuse es inminente, según astrónomos de todo el planeta. El punto clave de esto es que cuando lo haga se convertirá en la supernova más brillante jamás observada por la humanidad. En las cercanías de nuestro sistema solar, una enorme estrella está a punto de explotar, a solo 640 años luz de distancia. En efecto, la supergigante roja Betelgeuse se dispone a convertirse en una supernova, uno de los acontecimientos más violentos y energéticos de cuantos se producen en el universo. Betelgeuse es hoy por hoy la estrella más brillante de la constelación de Orión y resulta perfectamente visible desde la Tierra. De un característico color rojo anaranjado, la estrella ha venido ocupando la duodécima posición en la lista de las más brillantes. Sin embargo, y en apenas unos años, este auténtico gigante estelar, más de 20 veces más grande que el Sol, ha ido perdiendo brillo de forma acelerada, hasta descender en un tiempo récord hasta el puesto 21 de la lista. Por eso es que muchos astrónomos han comenzado a especular sobre su explosión, que para la gran mayoría resulta inminente. En la actualidad, la estrella Betelgeuse tiene un radio que es aproximadamente 900 veces mayor que el de nuestro Sol. Para darnos una idea, si estuviese en nuestro sistema solar, su perímetro rozaría casi al planeta Júpiter. Ahora, claro, no podemos pensar qué va a suceder mañana, o sí, pero el lapso para encontrarnos con esta enorme supernova en el cielo es de unos 100.000 años. En cualquier momento, dentro de los próximos 100.000 años, un simple parpadeo en comparación de los miles de millones de años de edad de una estrella, bueno, logrará la explosión. Por lo que tendremos una supernova en el cielo. Cuando esto ocurra, Betelgeuse se convertirá en la supernova más brillante jamás observada por la humanidad. En apenas unos días se volverá más brillante para nosotros que la luna llena. Será perfectamente visible incluso de día y por las noches su luz será capaz de proyectar sombras. Si Betelgeuse se sigue oscureciendo, sería un síntoma más de que su situación es crítica. Al ritmo actual, la estrella dejaría de ser visible en apenas 6 años. Luego, y sin previo aviso, veríamos un infernal destello en el cielo y seríamos unos de los pocos miembros de nuestra especie en ver algo por el estilo. En la próxima emisión de Onda Corta y Noticias del Espacio nos vamos a meter con la idea, el programa espacial de Estados Unidos para enviar astronautas a la Luna. Estamos hablando de Artemisa, un proyecto que ha tenido unas cuantas dilaciones en los últimos años y que todavía no sabemos muy bien si es que llevará a seres humanos a suelo selenita en los próximos 2 o 3 años o si tendremos que esperar al año 2028.
Esto lo conectaremos con otra emisión, la tercera, en la que hablaremos acerca de las razones por las cuales el hombre no ha regresado en carne y hueso a la luna. Y allí nos meteremos un poco con la conspiración, porque no podemos olvidar que esto es Onda Corta, de la señal Ciencia y Misterios. Mi nombre es Fernando Silva Hildebrand. Suscríbete al canal, deja tu like, dale click a la campanita para que te avise de cuando subimos algo, repartilo en tus redes sociales y si sos tan amable, apóyanos en Patreon, que estamos organizando cosas muy pero muy interesantes. Va a ser hasta la próxima emisión de Noticias del Espacio en Onda Corta, de la señal Ciencia y Misterios. Suscríbete al canal de YouTube de la señal Ciencia y Misterios. Ya estás recibiendo la señal.